Es un gusto recibirlos en este maravilloso estadio del Tottenham con un espectacular clima digno del partido que venimos. Soy Fernando Palomo, me acompaña Mario Alberto Kempes. A Major League Soccer de Norteamérica nos invita a un partidazo. Pasaron tantas cosas, Mario. La verdad, Fernando, que estoy impaciente y a la vez contento por lo que vamos a ver hoy. Este es el equipo para hoy. Interesante propuesta la que nos hace ver este técnico con el planteamiento que vemos en pantalla, un 4-3-3. Y la capacidad de jugar muchísimo por afuera. Seguro los espacios congestionados del medio serán liberados por los extremos. Así saldrá la cancha el segundo equipo. Van a salir con un 4-3-3, también como lo hace el rival. Dos hombres abiertos para abrir la cancha, para ensanchar el campo lo más posible. Marito, ¿cuál era el técnico que más te hacía trabajar? A mí me gustaba trabajar. Lo que pasa es que me gustaba trabajar con la pelota, no corriendo, corriendo. Arranca ya el partido en el Tottenham Hotspur Stadium. ¡Nos ponemos las pilas en vivo! Sigue, no abandona el ataque. Formidable lo que ha hecho este defensor tapando el centro. ¡Qué buena pelota metido! Gareth Bale cruza la pelota. Bale, un cabezazo flojo y una tajada fácil. Claro, propósito de este equipo, seguir en ataque. El rival que toma la pelota y era una posibilidad interesante. Este es un buen pase. Y termina todo en nada. Entusiasmadísimo va al arco rival. ¡Vela! Brillante el arquero, como hizo para tapar esta jugada peligrosa. Tiro de esquina al centro del área. Sin problemas el balón por el arquero. Caminando llegó a esa pelota. Ahí está el árbitro dándole la ventaja. Corta la jugada, roba el balón Giorgio Chiellini. Ojo con este pase y ahora... ¡Qué pelotita! ¡Enorme ese arquero que es el hombre de Ule! Señores, este arquero se tenía reservado lo mejor para el final. El árbitro va a sacar el cuadernito y lo va a marcar con tarjeta amarilla. De alguna manera tiene que frenar un poquito la violencia en este partido. Córner en corto. Ilie. Giorgio Chiellini. Ahí fuera de juego, dice el árbitro. Yo no sé si daba para tanto. Yo no sé qué tanto discute, Mario. Para mí estaba adelantado.
estaba adelantado y las posibilidades de acercarse al arco eran nulas. Ahí lo tenemos, muchas miradas puestas en este jugador, puede ser una de las grandes figuras del partido. Y de alguna manera hay que intentar marcarlo, ¿no? Bien, por el guardameta que aleja la amenaza. Sí, lo del arquero podemos decir que decente, pero había que agarrar esa pelota. El córner que llega al área. La pelota que sale desviada, no hay nada. Bueno, la intención es buena, pero se pasó de fuerza, ¿eh? Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Ahí llegó justo a tiempo. Martínez. Ahí levanta el balón alejándolo del área. Sabemos que el equipo local, Mario, le gusta meter mucho en la presión, un estilo que le suele dar resultados, pero también, ojo, puede ser peligroso. La verdad que si la gente acá no está bien mentalizada y no baja como corresponde, la podés pasar mal, ¿eh? Pero bueno, vamos a ver qué nos depara el partido de hoy. ¡Puede hacerlo! Carlos Vela. Se aleja el peligro del área, han rechazado el balón. Tiro de esquina justo al corazón del área. Ha sido una mano más grande que una catedral. Clarísimo penal. Hay expectativa enorme con el disparo. Y detiene el penal. Lo ha tapado de manera espectacular. Esa pelota puede pasar al medio. Bale. Qué bien lo cortó. Le ha sacado el... Ha atajado bien esa pelota. Los envidiosos dirán que fue para la foto más. Ahí se buscan los dos en corto desde el córner. Llegó la bocha al área y la rechazan. Ahí está la oportunidad para cruzarla. Ese es Bale. Buen balón y le pega con un tubo. ¡Gol! ¡Tenemos gol! Empezar el partido así tiene dos caminos. O se queda como estamos o vemos muchos goles. Y ahora, claro, viendo la repetición, vemos que el entrenador se los quiere comer crudo a todos los jugadores. Porque tenían que haber rechazado pelotas para cualquier lado, hasta para su propio arco, pero por arriba del travesaño. No pudo ser. El rival se aprovecha de estos errores y marca el gol. Entretenido hasta ahora, 1-0 estamos.
Atento que desde ahí le puede pegar. Esa pelota casi llega, mala recepción. Vamos al lateral. Va moviendo la pelota, esperando un espacio. Carlos Vela. Ahí está Carlitos Vela. Esta era una gran ocasión para romper el arco y ampliar la ventaja. Sí, la presión a lo mejor que sienten los jugadores en estos momentos son grandes, pero estaba muy fácil. Peligro en el pase, ojo. Parecía bueno el centro, por eso decía nada más, parecía. Carlitos Vela. Avanzan y con buen movimiento colectivo, atentos. Es buena la pelota atrás. Y ahí le pega la pelota. ¡Gol! Otro gol más, resultado cómodo para ellos. Es que se juega mejor con dos goles de diferencia. Y bueno, tenemos que ver la repetición cuando empieza la jugada, ese pase atrás magistral. Bueno, normalmente cuando lo encara el arquero y encima son dos contra uno, ya sabemos cómo casi normalmente termina la jugada, ¿eh? Y sí, lo están festejando. Y con esto la pizarra 2 a 0. Era ahí en la recuperación. Y ahí sigue entusiasmado, sigue adelante. Cruza la pelota Bale. Ahí está, el arquero la tiene, como tendría que haber sucedido. La verdad que tuvo mucha tranquilidad para parar esa pelota. Tsunami de oportunidades en el área. Mira cómo llega a interceptar este muchacho justo a tiempo. Sigue manejando la pelota pegadita al pie. Está mirando el arco, pero queda lejos. ¡Brillante tapadón! ¿Será que se viene el gol ahora? Gareth Bale. ¡Golazo, Gareth Bale! Señores, esto del tiki-taka lo vamos a ver repetido porque es divertido, ¿eh? Y encima genera situaciones de peligro. Ahora te digo que fue un gol maravilloso, ¿eh? Eligió toda la potencia que podía darle a esa pelota, le pegó muy bien y la mandó a guardar. Se alejan cada vez más, 3 a 0 de momento. Brillante cambio de juego. Hedges. Y ahí está, tiene la 8 otra vez. Re-
Regalaron el balón. Le metió coña el disparo, pero se olvidó de la precisión. Sí, le faltó quizás suerte, pero el intento fue bastante bueno. Y ahí la tiene, y en zona de ataque. Muy fuerte abajo, esto debería ser tarjeta. El árbitro no quiere aceptar nada de ese juego, amarilla. A este chico hay que mandarlo al paredón para que vaya a reventar pelotas. Con lo tranquila que estaban las palomas mirando el partido, este tiro libre las espantó. Qué bien parado que estaba para cortar. Ilie, este pase tiene potencial. Algunos llegarán a decir que le han tirado un peluche apenas. Se han parado muy bien para cortar ese balón. Gareth Bale avanza firme con el balón. Lo tiene y el centro es bueno. Esa pelota que lleva de vibra buena. Fíjate, Fernando, este jugador se parece muchísimo a vos. Intenta hacer tantas cosas que a veces no sale todo. Esto es penal, pero clarísima la mano. ¡Tapó el penal, Marito! Ya era hora que agarrara algo. ¡Esa pelota cruza el área y lleva fuego! Hedges. Ahí se lleva la bocha tranquilo. ¡Maravilloso! Del arquero. Y la verdad, ver la actuación de este arquero salvando a su equipo es importantísimo. Tiro de esquina al centro del área. ¡Mira el frentazo! ¡Arriba se fue ese balón! ¡Qué cerquita pasó del travesaño! Pues mira, por centímetro no entró esa pelota. Ilie. Carlos Vela con el balón. Se le ven unas ganas terribles por cruzar la pelota. Carlos Vela.
teniendo tanta opción para encontrar un compañero, la pelota le quedó al arquero. Nada de eso, va a estar comprando el árbitro. Siga, siga. Buena pelota entre líneas, hay chance. Fue bueno lo del arquero. Carlitos Vela. La tiene Vela. Carlos Vela con el balón. Está bien parado para un centro al área. Excelente el quite. Ha terminado con los planes del rival Chiellini. El árbitro que pita la falta. Ahí está el árbitro diciendo que es lateral. Llega cortando bien y recupera. Desde ahí le pegó. Ahí lo tienen. Y luego dicen que el hombre no puede volar. ¿Cómo no van a ganar partidos, arquero? Claro que sí, son tan importantes como el goleador. Vaya disparo, pero por favor, esa atajada. Ahí lo vemos de nuevo, este disparo larguísimo y la enorme atajada. Fue un disparo largo, pero fue mejor la atajada. Ha sido un disparo larguísimo que termina en enorme atajada. Ahí lo vemos de nuevo. El córner que llega al área. Ha dado una lección de cómo salir a buscar una pelota tras un córner. Corta bien esa pelota. Se abre camino sin problemas. Ahí pasa la pelota. Ahí están rechazando la pelota. No pasa nada con esto. Martínez. Esa fue buena. Valiosísimo. El árbitro que detiene el juego. Parece que fue mano. Bale por el lateral. Fácil recuperación del balón. Fue mal al piso. Si no le saca la tarjeta, por lo menos que le saque la lengua. El árbitro no quiere aceptar nada de ese juego. Amarilla. Ha asumido mucho riesgo en esa entrada. Martínez. Hedges. Oportuno en la recuperación de la pelota.
Ahí va Bale haciendo camino. Ahí va con la pelota cruzada. Ha llegado bien a bloquearlo. Carlos Vela. ¡Gol! ¡Vaya chanfle que le metió a la pelota! Yo creo que el arquero podía haber hecho mucho más en esta jugada, ¿eh? Estaba muy cerquita del palo donde estaba él. La pelota entra, pero bueno, vamos a darle mérito también al jugador. Increíble actuación en la primera parte para este conjunto que ha dominado con mucha comodidad. Hedges. Ahí va avanzando con la pelota. Qué bien parado que estaba para cortar. Nadie quiere arriesgar, prefieren la posesión, la cuidan mucho. Carlitos Vela. Tiene espacio por ahí en ese costado. Carlos Vela. Clara intercepción. Llegaron a presionar arriba al jugador. Hedges. Era ahí en la recuperación. Falta y me parece el árbitro lo va a perdonar. Ya tiene tarjeta. Le van a mostrar la segunda amarilla. Se tendrá que ir. Y lo que conlleva ese tempranito a cambiarse. Parece que se viene una modificación en este equipo. De que puede mandar el centro, puede, pero... Y no, esto no termina todavía, se van a jugar 5 minutos más. Hedges. Y saca la pelota hasta el otro costado. El árbitro que detiene el juego hay mano. Vaya mala suerte. ¿Por qué? ¿Por qué le pone la mano en este momento? La pausa esperando por uno con la misma camiseta. Este es un buen pase. Atento que la jugada sigue tapadón del arquero. Ha cortado una jugada peligrosa. Hedges. Esto puede terminar en gol. Aplausos, señores. Brillante asistencia. Lo dejan solo. Y está. ¡Gol! Señores, vamos a ver la repetición de una serie de pases que le armaron con toda la paciencia. Te digo una cosa. Otro resultado sorprendería a esa distancia tan cortita que había.
Y con esto llegamos al 4-1 en la pizarra. Ilie. Esa pelota ha salido en lateral. Fácil, se quitó la marca. Carlos Vela. Está en buena posición para mandar un pase cruzado. Ilie. Recibe la bocha, la puede definir. Sumen una nueva atrapada más en las estadísticas. Deciden jugar en corto el córner. Preciso el balón atrás. El árbitro señala el final del primer tiempo. 4-1 el marcador. Cuando está metido en la cancha, cuando piensa nada más que en fútbol, se ven actuaciones como esta, como la de Carlos Vela el día de hoy. Y este sí que la tiene clarita, ¿eh? Cada vez que agarra la pelota, encara y va derechito al arco, ¿eh? La defensa la está volviendo loca. Entusiasmadísimo. Sin distracciones, nos vamos metiendo ya al arranque del segundo tiempo. Y se abrió para cruzarla. Gran pelota atrás. Un gol que entra, Mario, dentro de la lógica del fútbol. Estás con más en la cancha y más espacio. Más espacio, más tranquilo. Está jugando mejor, mucha potencia física. Y si de por sí ya es un equipo ganador, con su superioridad numérica, mucho más. Volvemos a ver repetida la jugada. ¿De dónde viene el pase? A esta distancia no esperaba los resultados. A este ritmo van a marcar todavía más goles. Nos ponemos 4-2. Excelente el quite. Le regalaron la banda y corre con tranquilidad. Hace bien sacándola del peligro. A ver si nos ponemos creativos y hacemos algo más que no sea un tiro de esquina. Para aquellos de mala memoria, acá está la repe del gol. Ay, pobre arquero, ¿eh? Qué carita le ha quedado viendo cómo se pasaba esa pelota por delante de sus narices y se clavaba a su derecha, ¿eh? Qué fuerza que llevaba. Tsunami de oportunidades en el área. Se termina el peligro con esto. Rodríguez. Ahí está. ¡Gol! ¡Gol! Ahora, Mario, ya la diferencia es muy grande entre los ya dos. Ya es imposible ni siquiera igualarlo. Creo que ya lo sabían, pero este gol lo que confirma es que en la cancha uno nada más quiso jugar, el otro no existe. ¡Cuánta destreza para sacarle el balón al rival!
Muy buen pase entre líneas, gran visión. Se queda dentro la pelota, sostiene el avance. Ahí va el jugador intentando crear. Muy buena atajada de este arquero. Y míralo cómo avanza con la pelota. Parecía de otra galaxia. ¡Qué golazo! Fíjate, Fernando, la distancia que estaba esa pelota del arco y sin embargo fue gol. Con esto la pizarra se pone 6-2. Martínez. Y por ahora sigue con la pelota. El centro llegó hasta que se encontró con Chiellini. Atento, se puede abrir un centro. Y ahí va el pase atrás. Este gol va a quedar anulado, parece, no baje, por muy poco estaba en posición adelantada. Es hora de hacer un cambio, dice el técnico. Avanza firme con el balón. Y la defensa neutraliza. Va a reponer la pelota desde el costado. Recuperan el balón. Algo pueden hacer. Esta puede ser. Tiene buena técnica para lograrlo. Esta no lo puede fallar. Hasta parece fácil con un arquero así. ¿Pueden creerlo? Otro tiro de esquina más. Va la pelota desde el córner a la olla. Que no la vaya a perder ahí, ojo. Se viene acercando. Sin problemas, el balón para el arquero. Caminando, llego a esa pelota. Esta pelota puede terminar en algo peligroso. Sin problemas para el arquero. Caminando llegó esa pelota. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Hedges. Muy bueno el centro atrás. Rodríguez. Tiene el balón, ¿quién le acompaña? Pase bastante peligroso. Siga, dice el árbitro. Está bien, con el librito en la mano.
Es buena la pelota atrás. Y esa pelota pega en el palo y se mete. Y bueno, tenemos que ver la repetición. Cuando empieza la jugada, ese pase atrás magistral. A esta distancia, no esperaba otro resultado. Ha sido una fiesta de goles reservada solo para uno. De aquí en más, 30 minutos le quedan al partido. Y ahora es pelota de ellos. Rodríguez. Pase filtrado, ¿quién recibe? Esa pelota que prometía, pero termina en fuera de juego. Ya se viene un cambio, siempre viene bien mover las piezas. Pinta bien esta opción si la sabe hacer. El centro es una joya. Maravilloso en el momento justo. Repetimos, un centro que fue perfecto e importante para él. Ahora te digo que eligió lo que mejor le convenía. Le dio con mucha fuerza y a festejar. Amplio marcador en esto que es un festival de goles. Sigue manejando la pelota pegadita al pie. Ha cortado muy bien y tiene la chimbomba de nuevo. Ahí está la oportunidad para cruzarla. Rodríguez. Se viene. ¡Oh, qué golazo! ¡Golazo! ¡Qué manera de pegarle! ¡Qué volea maravillosa! Bueno, y repetimos otra vez el centro que es perfecto. Ahora te digo, este jugador es un fenómeno, ¿eh? Porque mirá que tenían la defensa todo por delante y sin embargo consiguió convertir. Ha caído una catarata de goles en este partido. A este no lo paran hasta que llegue a abrazarse el gol. Va a mandar el pase cruzado seguramente. Ferreira. Y ahí está, tiene la bocha otra vez. Fantástico como lo corta. Esto es clara, posición adelantada.
Está todo listo, se va a hacer el cambio. Ilie. No consigue robar el balón y será lateral. Tiene oportunidad de cruzarla. Aleja momentáneamente el peligro con la entrada, pero se viene el córner, ojo. Y ahora el córner corto que busca compañero. Todo el costado es suyo. Gran bloqueo. Veámosla de nuevo. A mí no me parecía que fuera tan clara la jugada, pero en la repetición, la verdad que el trabajo arbitral es maravilloso. Increíble cómo resiste el rival. Ilie. Rodríguez. Se queda dentro la pelota, sostiene el avance. Y se viene otro penal en contra de este equipo. Ahora el árbitro no ha dudado en marcar penal, pero la tarjeta, ¿qué le pasó? ¿La perdió? Y bueno, ya suficiente castigo tiene que cobrar el penal. Ha sido muy vehemente, tirándose detrás de esa pelota con mucha fuerza. ¡Gol! ¡Logró Sorce después del penal! La tranquilidad ha pesado, Mario. Vaya manera de definir. En estos momentos la tranquilidad es lo más importante. La única buena noticia que tiene este equipo es que la goleada está a punto de terminar. Ferreira. Entusiasmadísimo va al arco rival. Y nos adelantamos, el rival se lleva la pelota. Hay una gran oportunidad si lo aprovecha este espacio libre. Esa pelota es buena, cuidado. Puede cruzarla. Ahí la tiene de nuevo, están en su propia área. Balón que queda en la mitad de la cancha, atento que se viene el contraataque. Pase bastante peligroso. Balón que llevaba fuego que ha sido detenido. Y al final de todo, la pelota termina escapándose al córner. Tiro de esquina al centro del área. Mucha potencia, cero precisión. Y si a esa fuerza le hubiera dado un poquito de puntería,
hubiera sido mejor, ¿no te parece? Es buena la pelota atrás. ¿Será que se viene el gol ahora? Clarísima oportunidad. Ahí está. Se lo empata. Y acá vemos de nuevo cómo logra vencer al defensor. Eligió lo que mejor le convenía a él. Y la verdad, le pegó de tal manera y con tanta fuerza que nada pudo interponerse entre la pelota y la red. Gol. Amplio marcador en esto que es un festival de goles. Se viene y no deja de avanzar. Todavía tiene oportunidad para cruzarla. Rodríguez. Y ese es otro pase bueno. ¿Cuántos llevan ya estos muchachos? La verdad es que el día de hoy han estado inspirados. Ahí están filtrando la bocha. Y fíjate, ahí está más clarito que el agua, ¿eh? Porque el arquero, a pesar de cubrir bien el primer palo, el tiro va tan bien encajadito, tan bien rebuscado que termina en gol. Ha llegado una canastada de goles. Number 8, Francisco Ginella. Brillante cambio de juego. Sigue manejando la pelota pegadita al pie. Tiempo para centrar tiene, le dan espacio además. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Esa pelota casi llega, mala recepción, vamos al lateral. Se le fue el balón, así nomás. Tiene opción de pase. Esa va directo al arco. Se ve presionado el equipo en su propio campo. 10 minutos para que se termine el partido. Tremendo descuido de este jugador. Bien ahí con personalidad para proteger la pelota. Continúa la clase de precisión de este equipo. Qué ganas de abrir un espacio tocando la bocha. Acá tiene chances y tiene el centro. Es bueno el centro al área, la puede definir. Pega la pelota en el defensa. Llegó la bocha al área y la rechazan. Ferreira.
La pelota que se escapa por el costado y saca de manos. Va a intentar cruzar el balón. Se va metiendo por el costado. Increíble cómo resiste el rival. Tapa bien el balón. Y con lo último evitado que se vaya. Puede seguir avanzando por ese sector. ¡El disparo! ¡Gran tapada del arquero! ¿Ha visto eso, Fernando? ¿Y en qué momento este arquero es un monstruo? Ahora se va a producir la sustitución. Deciden jugar en corto el córner. Todo el costado es suyo. ¡Qué forma de cortarlo! Y ahí se va la pelota para que se repita de nuevo el córner. Y ahí se viene el tiro de esquina en la caldera. Hace bien el arquero en tapar ese tiro de esquina. Pone fin al peligro. Bien, ahí con el esfuerzo sigue en juego. Buena la entrada, pero la pelota sigue ahí. Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. Casi, mirá la que tenían, es fuera de juego. Rodríguez. Fácil, se quitó la marca. Hay falta, pero el árbitro dice adelante, continúe. Este árbitro no... Atentos que continúa en juego la pelota. Hay peligro en el pase, ojo. Gran pase, puede ser. Un equipo que recupera es un equipo que está bien parado. Esa pelota ha salido en lateral. Ferreira. Oportuno en la recuperación de la pelota. Qué bien lo hizo el portero alejando la pelota. Llega el cabezazo y termina todo en un lateral. Insinuaba mejores cosas esto, pero la pelota se va afuera. Ya está bien parado para mandar un pase cruzado. Y ahí siguen con la precisión en los pases, uno tras otro. Pedazo de centro que mandó. Ha cortado una jugada peligrosa. Y ahí está, tiene la bocha otra vez. Linda pelea ahora por el balón. A la pelota larga y parece que va a llegar. Buen balón con ventaja. Quiso buscar la fuerza y lo acaba de fallar. Este optó por lo que siempre digo. Pégale fuerte, pero esta vez le erró el arco.
Ferreira. Tiene ganas de tirar el centro. ¡Gol! Este gol me parece que es solo para maquillar el resultado. A no ser que empiece el partido a cero, esto dalo por terminado. Y bueno, Fernando, al final cayó, simple y llanamente, el gol de la consolación. Amplio marcador en esto que es un festival de goles. Esto puede terminar en gol. Pelota que se va lejos y a la tribuna. Esta es posición adelantada. ¡Ay! ¡Qué pena, qué pena, qué pena! Por muy poquito quedó en posición adelantada. Una lástima. Giorgio Chiellini. Ese balón es de Chiellini. Este chico está intrata. Mano clara, es falta. Hace bien sacándola del peligro. Tienen la bocha y se van volando. Se ha metido bien en el pase y recupera posesión. Y ha pegado con un diario el arquero. Tiro afuera. Es de no creer cómo ha perdonado ese disparo. Qué manera de desperdiciar una jugada. Fernando, explícamelo vos porque yo no tengo idea de lo que quiso hacer este jugador. Mirá dónde la tiró. Peor que vos pegándole. El árbitro que le pone punto final a este partido. Tristeza para el equipo visitante que vuelve a casa con la derrota. Señores, si vemos el resultado, está claro cómo jugaron, ¿eh? Bueno, jugaron es un decir, por lo menos entraron en la cancha, porque poner no pusieron ni las manos. El rendimiento ha sido terrorífico en el día de hoy.